yo os lo voy a explicar, porque a Maruenda le hemos visto discutir, pelear, enfadarse, y hay que reconocer que tiene sentido del humor. Bueno, pues ha ido a APM, el programa de humor fantástico de la TV3, bueno, al que llevan a personajes de la tele y les hacen una entrevista un pelín forzada. Ellos la llaman pressing. Yo la he llamado mucho mejor. Tiene más paciencia que Maruenda. Una última, otra vez. Tampoco es la media pretensión ser un personaje televisivo. Firmaron en Cairo también una mezquita. No, no, que se jodan. Just cuando comienza, yo dije que me digo, que se jodan, ¿no? Es del PSOE. No me refería a los socialistas, ¿no? Cuando tensa, colocan en un debat que tens a 5 persones en contra i estàs tu sol, dius, home, això no és proporcional. Deixaré de venir. Espera, oye, espera. Oye, os quedáis vosotros solos y hacéis un culebrón antimonarquia. No protejo a nadie. Yo intento ser molt educat. Pues eres muy tonto. Sembla que no estigui sempre enfadat. La gent que em coneix, de més a banda, que jo sóc un tio molt fred i no m'enfado mai. Bueno, y me voy y ya está. No, 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 vamos. Sí, es que te enfades. És dir, que jo defenso lo que crec. Yo creo que la infanta es inocente. Ah. Y que Urdangarín fue utilizado por el golfo de Diego Torres. La gent que em critica li demano que faci llista de las cosas que yo he dicho y que vegin las que se han cumplido. Lo de la guerra de Irak, España jamás participó en esa guerra. Ah. No me agrada dir tonterías. Con 6 millones de parados, que es mentira, no hay 6 millones de parados. Ah. Alguna vegada generó polémica, pero no porque yo busque la polémica. Yo que he estado colaborando, he ido muchas veces a debates y tal, eres como el indio de una reserva. Un té que tiene capacidad de hacer el ridículo. No sé qué tal quedo, espero que la gente que me odia estigui content. Dirá, mira, el Maruenda fent el indio. Jau más, jau Oriol Junqueras, jau Pilar Rahola. ¡Chao, Paco! Vamos a ver de nuevo esta imagen, compañeros, porque esto no es muy frecuente. Afortunadamente. ¿Qué le pasa a Paco? ¿Es del Atleti? ¿Tenía pluma y no lo sabíamos? ¿Qué? Se han rolado en los Village People. No, esta foto va a rular mucho, sobre todo en manos de sus rivales, ¿no? Yo lo haría, va a rular más que los vídeos de gatitos eso. ¡Qué bárbaro! El caso es criticar a Paco, ¿no os parece? O sea, si se enfada, malo. Que se divierte y demuestra sentido del humor, peor. Pero claro, yo soy muy fan de Paco desde este preciso momento. Y Paco es muy fan de Paco, y por eso si él se tiene que llevar la contraria, se la lleva, como en esa entrevista. Porque todo se trata de dialogarse en contra. ¿Sabes? Como, ¿qué pasa? ¿Que me tengo que poner lo de indio? Pues me pongo lo de indio, ¿no? Pues no vamos a poner todos los de indio. Pues venga, vamos a ponernos todos los de indio. No, ¿qué pasa? No solo los de izquierda, claro, podéis hacer hombre, de indio. No, hombre, no. Puede ser indio, todo puede ser es de indio. Contagioso. Es contagioso. Bueno, y por claro. Si fuera poco a Paco Maruenda, si no le hubiera hecho gracia la entrevista, pues ¿qué hicieron los de APM? Pues le metieron en su sección en Carats, que es una sección en la que mezclan caras y voces de dos personajes distintos. Y bueno, mezclaron su cara con la de alguien con quien no se lleva muy bien. Oriol Junqueras, presidente de la Esquerra Republicana, casi no la El señor Paco Maruenda, con el que me une una larga tradición de compartir tertulias y siempre muy, muy provechosas y siempre muy educadas.